Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y estoy con dos pedazos de gamers, de jugadores de Clash Royale, José Pablo y Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Hoy venimos a hablar de la Liga BB Dragón, a presentaros este pedazo de evento que va a empezar ya mismo. Empezará la semana que viene, los domingos, y es una liga que durante el mes de noviembre, diciembre y parte de enero se jugará los domingos, como he dicho, con 8 clanes españoles. Pero mejor, para saber un poquito más de esto, Matt, ¿qué tal? Que es el líder de uno de los clanes participantes, que es Tourney Squad. Cuéntanos, ¿qué clanes participan y en qué se basa esta liga? Bueno, básicamente es una liga de clanes españoles, no son de los top que veis en la lista como pueden ser los primeros, pero son clanes conocidos dentro de la tabla del top nacional, como pueden ser Corea del Medio, Tourney Squad, que es mi clan, Met Gamers, como es el clan de Josepa, Nueve Reinas, España Soldier, Asturias Wars, si no me equivoco, y ahora mismo no me acuerdo de... Y los Ases. Sí, ¿cuánto? Los Ases también están. ¿Hay alguno más por ahí? Ah, ya están todos. Ah, vale, ya está. Ahí están los 8, yo he contado 8. Sí, pues 8, esos 8. En esta primera edición básicamente estarán estos 8. Un formato dentro de la liga de 3 titulares. Uh-huh. O sea, tenemos 8 clanes que se van a enfrentar los domingos en partidos, digamos que uno contra otro. Es decir, uno contra uno, es decir, 4 partidos o 4 partidas por cada jornada, ¿correcto? Exacto. Por cada clan, 3 jugadores. Cuéntame, cada clan, ¿cuántos jugadores aporta y cuál es el formato en el cual pelean? Bueno, básicamente aporta cada clan cada semana 3 jugadores, que pueden ser los mismos o otros 3, porque la inscripción es de 6 jugadores, básicamente. Entonces, a mitad de en la semana 4 se podrán hacer 3 cambios de cada clan, si el clan lo cree oportuno. Y básicamente los viernes antes tendrán que anunciar su alineación para cada jornada. Wow. O sea que vamos a tener 8 clanes en los cuales tienen 3 titulares y 3 suplentes, que es decir, 6 participantes, 3 jugarán y otros 3 estarán como de reserva, pero que el viernes, es decir, 48 horas antes de la competición, ellos tienen que dar ya el nombre de los 3. ¿Qué pasa si uno no se presenta? ¿Queda eliminado o pierde ese reto o pierde esa partida? Sí, si no se presenta algún jugador de algún clan, esa partida. Sí, alguno de los 3 se da esa partida como por perdida. Como por perdida, perfecto. Entonces, sí. 3 titulares, 3 suplentes, y en la jornada 4 se abre el mercado de fichajes y puede cambiar a 3 o a todos, porque o bien se han ido del clan, o bien porque han dejado de jugar, o bien porque les ha tocado la lotería y juegan a otra cosa, o bien porque están de vacaciones, o lo que sea, ¿no? Exacto, sí. Esa es la intención. Vale, perfecto. 8 clanes. 7 jornadas, lógicamente. 3 personas contra 3 personas. A batallas amistosas, ¿no? Sí, o un mejor de 3 se jugarán las partidas. Batallas amistosas. Primero que gane 2. Uh-huh. El primero que gane 2 partidas sumará un punto para su clan. Muy bien. ¿Si empatan? Si empatan, 0 puntos para ambos. ¿Y si pierden? 0. Y si pierden, 0. O sea que tenemos que cada jornada un clan se enfrenta a otro clan rival, 3 contra 3. Cada uno juega 3 partidas contra otro del clan contrario. Que gano mi enfrentamiento, mi equipo, mi clan suma un punto. Que empato, no sumo. Que pierdo, no sumo. Con lo cual luego cada domingo un clan puede sumar un máximo de 3 puntos. ¿Vale? Exacto. Así durante 7 jornadas. Y después de las 7 jornadas, los playoffs, los 4 primeros pasarán a playoffs, ¿correcto? Correcto. Pasarán a playoffs los 4 primeros, que se enfrentarán en un formato de bracket. Uh-huh. Una semifinal y una final.
primero contra cuarto, segundo contra tercero y los que ganen también a la final, ¿correcto? Exacto, exacto, sí. Todo esto y cada semana patrocinado por Power Gaming, es una agencia brutal de publicidad y de gamer brutales, que lo podéis seguir en Twitter. También tenéis en Twitter el Twitter de Liga BB Dragon. Tenéis bueno, tenéis mi Twitter, by Mr. Luis, para poderlo seguir. Y que empezamos la primera jornada, empezará el domingo 13 de noviembre. Y ahí tenéis el calendario, 13 de noviembre, primera jornada con los enfrentamientos. Segunda jornada el día 20, el 27, el 4, el 11, siguiente jornada, 18, y ahí tenemos un parón después del 21, y hay un parón, entiendo que por las Navidades, lógicamente, y antes de semifinales, porque llegaría justo a la jornada 7, es decir, que Navidades las pasamos y luego nos metemos en cuartos de finales, final y All-Star también, ¿verdad? También tenemos pensado ya un All-Star. Sí. Fecha por definir. Sí, tenemos pensado seleccionar a un jugador dentro de los cuatro clanes que mejor se hayan posicionado en la liga. Cada clan seleccione a un jugador que les represente en un sistema de torneo cerrado mediante batallas amistosas. Uh-huh. Y así pues ver así quién ha sido el jugador como más destacado o el que más se ha dado a valer durante la liga. Uh-huh. Y eso. Wow, pues además también tendremos pique personal entre los clanes, fuera parte de que al final una liga por equipos y luego además con algo de emoción individual. Patrocinadores, estamos buscando patrocinadores. Tenemos a powergaming.es. Yo soy una persona también patrocinador y streameo la liga, pero estamos buscando gente para poder hacer un premio importante para el clan ganador. Si se pudiera en esta primera edición, es la primera edición y seguro que saldrá fenomenal. Ya hay gente que está preguntando incluso por la segunda, porque no se pueden apuntar ya a esta primera. Y bueno, pues oye, si alguien quiere colaborar con algo, con un donativo, con algo de patrocinio, de sponsorización con esta Liga BB Dragón, pues oye, podéis contactar con Liga Dragón, Liga BB Dragón en Twitter o incluso por mí, por medio de by Mr. Luis del canal, y os pongo en comunicación con ellos para poder así recaudar algo para el ganador, sorteos, torneos y más, es decir, se pueden hacer muchísimas cosas. Sé que es una liga que va a funcionar muy bien, que el formato es muy divertido, que tendremos aquí todas las bases, que de aquí hasta el día 13 pues en los torneos iremos viendo. En los torneos del canal iremos viendo un poquito pues cada clan que ya tenéis ahí, habéis visto el calendario, tenéis otra vez el calendario con los clanes participantes, con las jornadas, un poquito con todo. Y bueno, pues además el Twitter de Liga BB Dragón y qué más, con ganas ya de empezar, ¿no? Sí, ya llevamos ahí un tiempo organizándolo, hablando con distintos clanes, unos aceptaban, otros rechazaban, y al final pues ya conseguimos juntar unos que estaban de acuerdo con todas las condiciones que poníamos, y pues ya con ganas de empezarlo. Con ganas de empezarlo y seguro que además exitazo. ¿Tenéis algún favorito ya? Bueno, cada uno me va a decir que vuestro clan, claro. Yo he puesto bastante por Turni Squad y por Corea del Medio, porque o sea, ya he visto que, por ejemplo, Matt, si no lo conocéis, fue al Mundial de Clash Royale que se celebró en París. ¿Qué tal te fue? Y no hizo nada. Fue este último fin de semana. Sí, sí, top 24 acabé. Quedé sexto de grupo, de grupo 4. Sí, o sea, no pasó de grupos porque son chinos, sí, o sea, no hay más. Me ganó el chino que... Estuve yo, bueno, estaba yo para ir a Barcelona, invitado por Game, que me invitaba directamente, me clasificó a la final. Y no fui, la verdad que no fui. Además iba a hacer un stream allí para Game también del evento en Barcelona y al final no fui porque no... Pues no me cuadraba bien en fechas, pero era pepino, era interesante aquello, ¿eh? Sí, sí, pues ahí es el donde me clasifiqué para el torneo del Mundial, en la Barcelona Games Week. Ajá. Que también me dejé ver por allí. Muy bien. Al final me quedé con las ganas de ir. Y fijaros, o sea, pues fijaros que tenemos participantes de gente que ha estado en París, en la gran... en el gran torneo de Clash Royale, y que está aquí, pues en la Liga BB Dragón, con lo cual, gente muy buena, gente además Corea en medio, Annihilators,
muchísimos clanes que participan o que hemos visto aquí en el canal en torneos de los martes y de los jueves y que siempre han estado dando guerra, con lo cual gente que sabe mucho de esto. Así que nada más, ¿cuándo nos vemos, chicos? Pues el día 13, el fin de semana. El día 13, ¿no? Pues sí, nada, el día 13. ¿Algo más que queráis añadir? No, por lo yo quería decir que esta liga ha sido pensada también que, aunque hay muchos jugadores, ¿no?, que por no estar en los clanes top no son conocidos, pero realmente, o sea, conocen muchas estrategias de batallas, de torneo y eso. Uh-huh. Y es principalmente para eso, para que muchos jugadores que por estos motivos, por estar en clanes que son, entre comillas, más pequeños, se den a conocer. Ya que hay mucho talento por aquí escondido, pero realmente está oculto por eso, porque no están en clanes top y no, la gente no los conoce por eso, básicamente. Claro que sí, además ahora con el nuevo formato de batalla amistosa, que donde puedes igualar tus cartas a nivel de torneo, joder, ya veréis como dentro de poco hay algún nivel 4, nivel 5 que nos está sobando el morro en este tipo de torneos, ¿eh? Exacto. Sin legendaria ni nada. Venimos aquí nosotros con nuestro cementerio al 2 y cosas de estas y se va a reír con nosotros con un príncipe así o con cualquier carta. Pues nada más, chicos. Lo dejamos aquí entonces. Ya sabéis, muchas gracias a powergaming.es por el patrocinio. Buscamos más patrocinadores si alguien se anima, si alguien quiere, si alguien puede colaborar con nosotros en sponsor y aportar algo para los ganadores. Será muy bienvenido. Y por lo demás, pues nos vemos el domingo día 13 en la primera jornada a las 8 de la tarde, todos los domingos a las 8 en streaming aquí, cada jornada, cada liga, pues uno o dos emparejamientos de clanes para poder ver el máximo número posible. Y luego, lógicamente, semifinales y final y con sorteos y con muchísimas sorpresas y muchísimas cosas. Así que, sin más, me voy a despedir. ¿Os despedís, chicos? Sí, claro. Bueno, eso, un saludito a todos los que estáis viendo a Mr. Luis y nos vemos la semanita que viene. Sí, y mucho apoyo, por favor, que lo vamos a necesitar también, que muchos estamos nerviosos. Claro que sí, no hombre, claro que sí, nervios de empezar, pero una vez luego en la batalla no veis qué bofetones dais a las torres. Así que, sin más, nos dejamos aquí, lo dejamos aquí. Pronto, Liga Bebé Dragón, no os lo perdáis, haceros sub, compartid, decirlo a vuestros amigos en institutos, colegios, universidades, en el trabajo, en los clanes, oye, ¿vistes ayer la Liga Bebé Dragón? Vamos a verla y así vamos haciendo cosas más grandes. Si el canal crece, vosotros crecéis, ya sabéis. Adiós, adiositos. Este es tu canal, YouTube, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas. Clash Royale.